Levanta los pasos. Conjunta hoy. Conjunta. ¿Dónde ven? ¿Qué nombre soy yo, mami? Teresa Moreno. Teresa, ¿qué fue lo que sucedió con su humilde casita? Bueno, mi amor, ¿Cuántas personas habían en la casa? Hijo mío, la niña. La niña, usted. O sea, que si el vecino usted no la llama también, no, ustedes se hubiesen quemado también. Hubiésemos quemado. Porque ni, con el despertó la primera que se fue y jalarme del campo. ¿Y a qué hora más o menos sucedió este hecho? Como a las 2 y pico. A las 2 y pico de la madrugada. Entonces fue un cortocircuito con el taller que estaba pegado al lado sí, de su casa. Eso es el coso que la yo explotó, el contador, el coso se cayó. Entonces, ese candelabro fue cuestión de segundos. Hoy no quedó nada. Hágale un llamado a la señora gobernadora, doña Luisa, para ver con qué puede colaborarle con su casita. Ay, doña Luisa, yo le pido que usted se me quemó. No me quedó nada, quedé con la ropa que tengo encima. Yo le pido el favor que venga, o venga, lo que sea, venga a hacer algo con su casita. Que no me quedó nada, absolutamente. ¿Tienen algún número de teléfono donde cualquier ciudadano quiera aportarle con una ayuda a ustedes? Dios mío, Tilo. ¿El nombre es tuyo? Juan Antonio Beato, todo el mundo me conoce como Tilo. Juan Antonio, ¿tú estabas cuando sucedió el incendio también acostado? Sí, estaba acostado, me di cuenta por el sonido de las llamas, que ya estaban sobre encima de la casa de nosotros. Nada más pude sacar a mi mamá, a mi hija. Ahí se nos quemó todo, como se va a ver en el video. Pero dale gracias a Dios que estamos vivos, gracias al Señor. ¿Tienen ustedes algún número de teléfono para cualquier persona que pueda ayudarle y colaborarle con algo? Estamos acá. 29 para WhatsApp, 377-0185. Y para comunicarse conmigo directamente, 9-783-3575. Repite eso, por favor. 809-783-3575. ¿A dónde están ubicados? ¿Dónde residen ustedes? Presidente Meriño, número 31, por la antigua fábrica de Hielo La Vega. Gracias, mi hermano.